bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando a nuestro taller del mediodía. Para hoy vamos a tener un taller muy, pero muy especial acerca de conocer esos pilares que son tan importantes para nuestro bienestar óptimo. ¿Y quién más que nuestra nutricionista y dietista? Master Trainer de la Corporación, eh, Betty González. Les quiero contar que Betty González es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en nutrición del deporte, es asesora de la línea de Nutralight y tiene más de 13 años de experiencia. Es nuestra entrenadora de AMO y en el día de hoy. Y eh, Betty, hola muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Lina, buenas tardes, buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes. Bueno Betty, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que tienes información muy, pero muy valiosa para nosotros, entonces no te quito más tiempo y adelante. Ah, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. A ti que estás interesado en mantener esa calidad de vida, en mejorar cada uno de los aspectos, ¿para qué? Para tener un bienestar óptimo. Nosotros en NutriLife. Y en ANWI siempre estamos trabajando con ese objetivo, con el objetivo de que cada vez estemos bien. Sabemos que tenemos unas circunstancias críticas en este momento que tienen que ver con muchos cambios de vida, como dicen la mayoría del, de, de los medios de comunicación con nuestra nueva realidad. Pero recordar también que todo depende, digamos, básicamente de cómo nosotros también lo manejemos. Estaba leyendo hace poco un texto. Eh, de un libro muy interesante que se llama La bailarina de Aswich. Y en ese texto eh, hay, un, hay un, una parte importante que dice que el tiempo no sana nada, que lo que sana básicamente es lo que tú hagas con ese tiempo. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos. Que nosotros pensemos básicamente en esas nuevas oportunidades. Y esa es la idea: que de la idea de Nutrilite nosotros podamos día a día ser cada vez mejor. Y a ti, que de pronto estás invitado en esta conferencia y que quieres conocer un poquito más de Nutrilite, te invito a que también participes de las otras conferencias que programa INA, que programa el Instituto de Negocios Angui, que programa Angui como tal de las diferentes áreas. Pero además, que si quedas con alguna inquietud, Puedas preguntarle a la persona que te invitó a ver qué, cómo te puede aclarar esas inquietudes. Listo, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar. Por favor, me confirma si estás viendo mi pantalla, Lina. Y no, en este momento no la estoy viendo. Espérame un segundito, por favor. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Betty, en este momento ya tenemos la presentación. Perfecto. Entonces, como lo bien dijo Lina, bien lo dijo Lina, nosotros tenemos que conocer un poquito más de esas herramientas que nos presenta Nutriline para llegar a ese bienestar óptimo. Cuando ustedes ven la palabra bienestar óptimo, o sea, cuando uno habla de bienestar, es estar bien, es muy sencillo. Sin embargo, muchas veces aplicarlo no es, tan, no es tan fácil porque tenemos que hacer cambios de hábitos. Entonces, hoy básicamente nosotros vamos a tener esos pilares del bienestar óptimo, vamos a incluir... La información sobre esos pilares para que los empecemos a afianzar, para que los empecemos a interiorizar, para que los trabajemos día a día. Vamos a hablar del de programa como tal Bienestar Óptimo, que depende de qué? De NutriLife. Nosotros tenemos como unas sombrillas grandes. Está NutriLife, que va de la mano no solamente del Instituto Nutrilite de Salud, que queda en Estados Unidos, en California, sino también todo lo que incluye ese, digamos, ese desarrollo de productos de la mano de la ciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Nutrilai y de esa sinergia que hay entre la fabricación, la venta de los suplementos dietarios más el Instituto Nutrilight de Salud, decimos de ahí aparecen todos los programas, y un programa bien grande es el programa de bienestar óptimo. Vamos a hablar de la mecánica de funcionamiento de este programa y de esos cinco pilares y al final vamos a dar paso a algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, ¿qué es este programa como tal? Ya les dije que depende en sí de todo lo que es NutriLife a nivel global. Y es integral. ¿Por qué es integral? ¿Por qué nosotros decimos que es integral? Porque promueve un hábito de estilo saludable. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos cada una de esas capacidades y lleguemos a estar, a estar básicamente en ese nivel óptimo de, de estilo de vida para alcanzar una calidad, una calidad en cuanto a lo que realizamos todos los días. Y entonces arrancamos con esos cinco pilares, que ellos están estrechamente relacionados, es decir, no son aislados, son un engranaje, pero uno depende del otro. Y que si se aplican en conjunto, nosotros podemos tener un efecto benéfico, un efecto sinérgico sobre ese estado de salud general. ¿Cuáles son esos cinco pilares? Para que los recordemos, algunos de ustedes ya los, los han conocido, algunos de ustedes ya los han trabajado y además los han implementado en todo lo que nosotros hagamos y es bueno implementarlos. El primero es la alimentación. Siempre los damos en este orden para que haya una recordación, pero adicional a eso también con el objetivo de que vinemos que tienen una coherencia entre sí. El segundo es la suplementación. El tercero es el ejercicio. El cuarto es la actitud positiva. Y el quinto es el descanso. Y como les decía, lo más importante es saber que están a nuestro alcance, ¿cierto? Y que nos pueden, en la medida en que los implementemos, los, nos pueden llevar a, a alcanzar ese máximo nivel de bienestar óptimo. Ahora, entonces, vamos a hablar de por qué, cuál es la mecánica de funcionamiento de este programa. Es un mecanismo, es un mecanismo que tiene, como les decía antes, una relación directa y se ubica en el reto de 60 días. ¿Por qué 60 días? Hay muchas investigaciones que hablan de implementar hábitos de vida y hay algunos que... Que dicen, puede usted demorarse entre 18 y 260 y pico días, sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en que más o menos entre 60 y 65 días usted puede implementar un hábito en forma correcta. Tiene que seguir muchos pasos, o sea, tiene que empezar a ser consciente que hay que cambiar, hay que revisar cada una de esas rutinas, qué tanto yo puedo implementarlo y adicional a eso, hacer un seguimiento, Poner recordatorios para que no se me olvide, porque el hábito tengo yo que hacerlo todos los días. Y adicional a eso, cuando alcance esas metas pequeñas, igual sentirme orgulloso, igual, eh, digamos, ahí dicen, Dice un premio, dice un premio para que usted sepa que sí realmente lo alcanzó. Entonces, en primer lugar, nosotros hablamos que aquí tenemos que llevar una alimentación. Lo más completa, equilibrada, suficiente, adecuada, variada e inocua. Es decir, con esas seis características, nosotros vamos a poder mantener, digamos, una alimentación dentro de lo que necesitamos. Es para cada uno de nosotros. Este pilar del bienestar óptimo, estos pilares del bienestar óptimo son para cada uno de nosotros y lo acondicionamos según nuestra individualidad. Consumir los suplementos de Nutrilite que necesite. ¿Para qué? Para complementar la alimentación. Lamentablemente, los alimentos, digamos, muchas veces no los estamos consumiendo con la regularidad que es. A veces nos falta tener una variedad. A veces nos falta ver si realmente estamos mirando y consumiendo lo que necesitamos en cuanto a macro y micronutrientes. Cuando yo estoy hablando de macronutrientes, estoy haciendo referencia a proteínas, a grasas, a carbohidratos. A y, y cuando estoy hablando de micronutrientes, estoy hablando de vitaminas, de minerales cierto, de nutrientes o fitoquímicos. También hay dos macronutrientes importantes que nosotros a veces dejamos de lado un poquito porque no somos conscientes que debemos consumirlos todos los días y son el agua y la fibra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos implementar eso cuando los suplementos nos ayudan a mejorar esa alimentación. Cuando ayudan a que tu alimentación mejore, eso permite que tengas un equilibrio, un equilibrio nutricional, y esto va a redundar, lógicamente, en tu estado de salud. Realizar ejercicio, nos aconsejan mínimo 150 minutos por semana. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Depende de con qué intensidad lo estás haciendo, qué carga de trabajo estás manejando. Si es una carga de leve a moderada, 150 minutos por semana. Si es una carga fuerte, es decir, una carga extrema, una carga con más exigencia, puedes hacer más o menos 70 o 75 minutos por semana. Es decir, diariamente en menor cantidad. Si nosotros hablamos de los 150 minutos, podemos estar diciendo, bueno, un promedio más o menos en, de 30 minutos, 5 días a la semana. Si esto disminuye, entonces yo puedo decir, listo, yo puedo manejar un promedio de 15 a 20 minutos dependiendo de los días que me queda más fácil. Igual, si la intensidad es fuerte, lo ideal también es mantenerme en la frecuencia, pero esas son las características del ejercicio como tal. Tener una actitud positiva, ¿qué es la actitud positiva? Es el cambiar todos esos hábitos que de pronto me hagan sentir un poco triste, un poco deprimido, un poco fuera de casillas, es decir, manejar todo lo que son esas, esas, esos sentimientos, ciertas emociones como tal de una forma racional. Aquí ayuda mucho el ejercicio, pero adicional a eso, también recordemos que en esa actitud positiva es dejar de lado aquellos hábitos o aquellas conductas compensatorias que me pueden llevar inclusive a, a agravar mi situación actual. Entonces, ¿qué conductas compensatorias en un momento dado puede dar? El, el consumir cigarrillo, que sabemos que también tiene otros efectos adversos, de pronto el consumir alcohol en cantidades exageradas o también el particular que tiene que ver con otras sustancias entonces aquí nosotros siempre tenemos que tener muy en cuenta que esa actitud positiva va engranada con otras cosas. En esa actitud positiva puede ser mirar a ver si has, si haciendo actividades de relajación, yoga, dentro de esto que también va de la mano del ejercicio, me puede servir. O mirar a ver si salir a ver la naturaleza, respirar aire puro, con todas las precauciones, ya sabemos que tenemos que tener el aislamiento, ya sabemos también que tenemos que bañarnos las manos, que utilizar la mascarilla, la careta para poder controlar un poquito o disminuir el riesgo de llegar a tener una contaminación adicional, principalmente ahorita por el COVID-19. Adicional, entonces, dormir por lo menos ocho horas, porque es tan importante dormir por lo menos esas ocho horas, porque ahí nuestro cuerpo se va a reparar. Y eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto al primer factor, alimentación. Vimos que esos factores claves que tienen que ver para mantener ese equilibrio está en cuanto a la cantidad y calidad de nutrientes, conocer las características físicas y nutricionales de los alimentos, es decir, saber cómo, si yo voy a preparar un alimento de pronto, no puedo ponerlo a sobrecocinarse porque inmediatamente va a afectar los nutrientes, entonces cuando se sobrecocinan o se sobre, digamos se someten a temperaturas extremas, los nutrientes se van a destruir o van a cambiar o van a impedir que esos nutrientes realmente tengan una buena digestión. Saber cómo combinarlos de una manera balanceada, y aquí aparece el plato del buen comer, un plato institucional, institucionalizado principalmente en Estados Unidos, pero que también en México y en América Latina y en todo el mundo se ha institucionalizado porque es la forma gráfica de ver qué debo yo consumir y en qué proporciones. Aprender a prepararlos, ¿para qué? Para disminuir la posibilidad de que haya pérdidas, pero además de eso, para poder obtener los beneficios de esos nutrientes, es decir, que mi alimentación sea saludable, sea agradable y sea nutritiva. Entonces, hay veces que nos preguntan, bueno, pero yo qué debo comer. O sea, qué debo comer, cómo debo consumir esos alimentos, y sabemos que esto es lo principal. Entonces, con respecto a eso, vale la pena que tengamos en cuenta la distribución de ese plato saludable. ¿Y qué nos dicen en esa distribución de ese plato saludable para que lo vayamos mirando? En primer lugar, que el 25% de ese plato, es decir, una cuarta parte, deben ser los carbohidratos, es decir, la fuente de energía. Ojo porque estos carbohidratos son importantes, Bien. importantes para que yo pueda Bien. tener un buen funcionamiento en general de todas mis células de todos mis tejidos es el combustible para que funcione mi organismo, les quiero contar algo de todas las calorías del día por ejemplo si nosotros tenemos una proporción de que decimos bueno yo más o menos necesito 2000 calorías al día de esas 2000 calorías más o menos entre el 60 y el 75% de esas calorías la utilizamos usa mi cuerpo para mantenerse vivo, es decir, para la regulación de la parte térmica, de la temperatura corporal, para la circulación, para la respiración, para poderme movilizar, es decir, todo lo que tiene que ver con funcionamiento. Para la misma digestión utiliza entre el 60 y el 75% de las calorías del día. Entonces, la verdad es muy alto y por eso es tan importante incluir esos nutrientes fuentes de energía. Entonces, aquí tenemos que un cuarto una cuarta parte, es decir, el 25% de mi plato Está conformado por esos carbohidratos o por esas harinas. Yo puedo variar, incluir cereales como el arroz, pero también tubérculos como papa, como yuca, como ñame, es decir, ir variando. Un, 25, un 50% van los vegetales. También puede ir fruta, mezcla de frutas y vegetales, es decir, ensaladas o vegetales cocidos que me permitan obtener todos los nutrientes, vitaminas, Minerales, pero también fibra y fitonutrientes de esa, digamos, de esos alimentos. Y una cuarta parte, la proteína. Entonces, si nosotros miramos, estamos viendo aquí la proteína de origen animal. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ir punto por punto. Nosotros decimos carbohidratos, ojalá integrales. Vegetales, tanto crudos como cocidos, y proteínas que sean bajas en grasa, y puede ser también, por ejemplo, en el caso particular, si es proteína de pollo o de pescado, ojalá retirar la parte grasa de esa carne, de esa proteína, tanto digamos eh, así sea muy magra, si es, por ejemplo, la piel del pollo, retirarla porque ahí hay una cantidad de grasa. Se debe retirar en crudo jamás en cocido, o sea, yo llego y levanto la piel y retiro esa parte y dejo la parte magra de la car de la carne. ¿Qué otra cosa es importante? El consumo de líquidos. Entonces aquí nosotros sabemos que en primer lugar nos dicen, bueno, importantísimo incluir agua, agua diariamente. Yo siempre les digo que el consumo a libre demanda, es decir, al libido, es muy bajito, casi no se consume agua a libre de demanda. Los seres humanos no tenemos la costumbre. Entonces la invitación para ti es que empecemos a tomar agua, empecemos a tomar agua y líquidos en general para poder aumentar la hidratación de todos nuestros tejidos y mejorar todo el proceso digestivo y una gran cantidad de funciones en las que participa el agua. La fruta. Entonces, si estamos viendo, recomendamos también que la persona consuma su porción de fruta acompañando ese plato saludable. Estamos viendo un plato saludable, por ejemplo, de almuerzo y cena, pero de la misma forma, nuestro plato saludable puede estar enfocado en desayuno, eh, digamos que de pronto una, un, una comida un poco más pequeña, como vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa es importante? Limitar el consumo de sal. No debemos usar ni de condimentos ni de sal. La sal ayuda a retener líquidos y, adicional a eso, en algún Personas puede convertirse en uno de los eh, digamos elementos que puede llevar a que se aumente la tensión arterial, a que se afecte también el funcionamiento a nivel del riñón. El tamaño de nuestro plato importantísimo para que lo tengan en cuenta. Ojo con esto. Midámosle, midámosle ese diámetro al plato, es decir, esta distancia media, que ojalá no sea más de 23 centímetros. Hoy en día estamos teniendo problema con eso. ¿Por qué razón? Porque los platos son más grandes. Y llenar un plato con un diámetro mayor. De 27 centímetros, de 28 centímetros o de 30, inclusive, pues es muy complicado. Si mi plato es cuadrado, igual, le tomo esta medida que, que básicamente va a permitir saber qué tan grande es mi plato y que no sobrepaso los 23 centímetros. Ahora tenemos aquí nuestro plato saludable para aquellas personas que de pronto les gusta hacer, eh, digamos, limitar el consumo de la proteína animal o son veganos o vegetarianos puros o son lacto-vegetarianos o vegetarianos. U -vegetarianos es decir, con esa tendencia vegetariana. Cómo iría ese plato saludable, igual una cuarta parte del plato va al carbohidrato, ojalá, como ya lo vimos, integrales, ¿por qué integrales? Porque va a tener fibra, tanto fibra soluble como no soluble, es decir, la fibra insoluble que es la que me va a ayudar a la parte digestiva. Y adicional a eso, una cuarta parte de la proteína y en la mitad del plato, el vegetal. Se sigue manteniendo la misma proporción, 25, 25, 50, más los líquidos, más la fruta. Y el tamaño del plato debe ser igual. Recuerde que nosotros podemos incluir ahí vegetales crudos, vegetales cocidos. Si vamos a cocer los vegetales que no sea por largo tiempo, siempre les digo, cuando se preparamos eh, vegetales, siempre que queden al dente, es decir, ligeramente crujientes, y eh, también, si por ejemplo vamos a preparar en sopas o en alguna parte donde vayan eh, cocidos o hervidos, que el vegetal crece de último a esa preparación para que no pierda nutrientes. Entonces, como les decía, nuestra alimentación tiene que ser completa en nutrientes, es decir, los ocho nutrientes: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra y agua todos los nutrientes en variedad y calidad, equilibrada en cantidad y calidad de los mismos nutrientes, es decir, yo tengo que mantener un balance, un equilibrio, no es que ah no, porque estoy consumiendo más proteína, entonces quito carbohidratos y quito y no y no consumo nada de grasa. Cada tiene un papel en nuestro organismo muy importante y si manejamos equilibrio no vamos a tener excesos ni déficit. El problema es cuando manejamos excesos. Se nos va la mano del dulce, se nos va la mano de, la, de, de, de los endulzantes y se nos va la mano también de las grasas. Entonces, limitar en equilibrio suficiente en cantidad según el gasto calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito un promedio de 2.000 calorías, tratar de mantener ese aporte diario, no es contabilizando calorías, es mirando si con esas 2.000 calorías, o sea, con ese plato saludable, yo estoy manteniendo un buen peso y una buena composición corporal. Adecuada según género, edad, estado fisiológico y estilo de vida. ¿Qué es el estado fisiológico? Cuando las mamitas, cuando las mujeres están en embarazo, es decir, están en etapa de gestación o están en etapa de lactancia. Ese es un estado fisiológico especial. En según género, las mujeres y los hombres tenemos diferente necesidad de calorías y de nutrientes. La edad. Un joven de 14 años no va a tener la misma necesidad de un niño de 5 años o de una persona de 60. Tener en cuenta cada una de esas características particulares. Recuerden, siempre manejando el plato saludable variada en alimentos, es decir, no siempre consumir lo mismo, que incluyamos una gran variedad de colores y sabores, y inocua, es decir, libre de contaminantes, tanto contaminantes, es decir, a nivel bacteriológico, es decir, que no, estemos, que no preparemos en la misma tabla el pescado crudo y luego ahí piquemos la fruta, o también de otros contaminantes, por ejemplo, de mercurio, de otras sustancias, siempre estar muy pendiente de eso. ¿Cómo es la distribución de las calorías del día en esa alimentación equilibrada? Entonces, de las calorías del día, del 100% de esas calorías del día, el 25% deben ir al desayuno. Súper importante, el desayuno es uno de, los de las comidas que permite que yo arranque mi día con una buena proporción de energía y de nutrientes en la media mañana un 5%. Algunas personas dicen, ay, a mí la verdad la media mañana no me hace falta ni me la media tarde. Ok, perfecto, pero ese 10% debo distribuirlo en el transcurso del día. Es bueno que haya una media mañana, ¿por qué? Porque la energía y los nutrientes van a estar en equilibrio, es decir, yo voy a tener un aporte regular y no picos de que comí la noche anterior y dejé... Un poco de tiempo sin consumir alimentos, luego desayuno y vuelvo a comer un aporte alto, y luego hasta el almuerzo, es decir, mis picos de energía son supremamente pendientes. Entonces, precisamente por esa razón es que nosotros hablamos de que tenemos que manejar una alimentación que tenga cinco comidas al día para mantener esa regularidad. En el almuerzo un 40% de las calorías y nutrientes del día, en la media tarde 5% y en la cena otra vez un 25%. Así se mantiene, como les decía, ese aporte de calorías y de nutrientes. Ahora, si nosotros miramos, ¿qué otro factor yo les hablaba de que tenía que ser inocuo? Inocua es que no tenga ningún contaminante, que me siente bien a mí y que no tenga ningún factor que vaya a llegar a mi organismo y vaya a ocasionar alguna alteración. Entonces, esa, ¿qué factores pueden afectar esa inocuidad? Miremos un poquito y quiero contarles. Hay una zona de peligro donde jamás debemos mantener los alimentos. Cuando llevamos lonchera a la oficina o, o la lonchera de pronto al colegio o, o dejamos la comida preparada, jamás la comida debe mantener en este espacio de, 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 digamos, de rango de temperatura, entre 5 grados y 60 grados porque es donde más proliferan las bacterias. Lo caliente hay que mantenerlo caliente, es decir, por encima de 60 grados centígrados. Es decir, si tengo algo para servirlo, mantenerlo caliente, no prepararlo y dejarlo en medio ambiente. Y lo frío, mantenerlo refrigerado. Es decir, en esta temperatura por debajo de 5 de grados, grados centígrados es una, es una temperatura de seguridad. Si yo tengo un alimento caliente y lo debo refrigerar, inmediatamente lo que hago es enfriarlo y pasarlo muy rápido al refrigerador para que esté por debajo de esos 60 grados centígrados. Entonces recordemos esta zona de peligro, no se nos puede olvidar esta zona de peligro que es de alto riesgo. ¿Qué otros factores afectan? ese estado nutricional para que nosotros lo veamos. En primer lugar, la contaminación medioambiental. Esto principalmente va de la mano de que de, de lo que estamos expuestos a esos radicales libres por esa contaminación, a, me, a, a consumir medicamentos sin prescripción o sin control. Entonces nunca debemos de automedicarnos, no es adecuado hacerlo. Entonces, siempre seguir la indicación del médico, o del profesional del área de la salud para saber en qué momento debo consumir ese medicamento y por qué razón y por cuánto tiempo. Porque de lo contrario, muchos medicamentos destruyen nutrientes. Entonces, hay, digamos, hay momentos en que dicen, de pronto este antibiótico va a afectar la disponibilidad de tales vitaminas o de tales nutrientes. Va a tener un antagonismo, es decir, va a, a, a entrar en un una, eh, digamos, situación donde puede afectar cada una de esas condiciones, sea la biodisponibilidad del nutriente o también, por ejemplo, puede destruirlo como tal. El tabaco, el café, el té y el alcohol. Recordemos, por ejemplo, en el caso del tabaco o el cigarrillo. Uno de los nutrientes más sensibles al cigarrillo es la vitamina C. Nosotros no vamos a ver, hablar de las cinco mil y tantas sustancias, digamos, tóxicas que pueda tener el tabaco y sus implicaciones para la salud. Vamos a hablar desde el punto de vista nutricional que sí destruye vitaminas, sí afecta esas vitaminas. de la persona puede estar consumiéndolas en los alimentos o puede estar complementándose, pero no va a obtener los beneficios. El café y el té principalmente, digamos, por esa presencia de, de santinas o de algunos, eh, digamos, químicos naturales que tienen el café y el té, como la cafeína, como el ácido clorogénico. En general son esas sustancias, la misma teína, que pueden destruir algunos nutrientes. ¿Cuáles nutrientes en particular? Afectan el hierro, pueden afectar el calcio, las vitaminas del complejo B. Entonces, por eso hay que limitar ese consumo. Estamos hablando de consumo exagerado digamos en el caso del café y el té, no es que porque me tomo un tinto o porque de pronto en la tarde me tomo un té que vaya a afectar los nutrientes, no, es porque estoy consumiendo cantidades exageradas, no estoy limitando. Entonces, tener en cuenta esos factores. Y el alcohol, el alcohol es una de las sustancias que impide más eh, todo el proceso, digamos, de absorción y de utilización de vitaminas del complejo B, principalmente la vitamina B1 o tiamina. ¿Qué otros factores pueden afectar la disponibilidad de nutrientes que nosotros podamos tener? Entonces, sabemos que, por ejemplo, en el cultivo, en la cosecha, en el transporte, almacenamiento, preparación y proceso de los alimentos como tal o de las semillas o de las plantas, puede haber pérdida de nutrientes. Por ejemplo, en el cultivo, ¿por qué razón? Porque los terrenos no han tenido una preparación, una nutrición. Además de eso, no hay rotación y descanso de esas tierras. Entonces, finalmente se acaban esos nutrientes que puedan eh, ceder esta tierra nutrida a la, a, a la planta que está ahí cultivada. En la cosecha, ¿por qué razón? Porque resulta que muchas veces se cosechan los alimentos ya después de estar sobremadurados y ahí ya el cambio nutricional es importante, puede haber pérdida de vitaminas muy sensibles y puede haber ganancia, por ejemplo, a nivel de azúcares o de carbohidratos como tal. En el transporte y almacenamiento no se vigilan las cadenas de frío, es decir, que haya vehículos refrigerados para que esas eh, frutas, esos vegetales no se empiecen a deteriorar y no empiecen a perder nutrientes. En la preparación, ¿cuántas veces cogemos las frutas y las picamos y las dejamos al medio ambiente y se oxidan o pierden nutrientes? O, por ejemplo, cocinamos, que no, que es que desde mucho tiempo atrás mis antepasados, mis abuelos, cocinaban la guayaba, cocinaban el tomate de árbol y entonces ahí lo que están haciendo es destruyendo esas vitaminas o esos nutrientes. Y en el proceso, ¿qué es el proceso? Por ejemplo, cuando se procesan, cuando se cambia la composición como tal de un alimento. Ejemplo, las, los cereales, los cereales, se les quita la cascarilla, es decir, por ejemplo, al arroz se le quita la cubierta, al trigo también, y ahí se saca ese salvado. Y en esa cutícula, en esa cascarilla, hay una gran cantidad de nutrientes. ¿Qué nutrientes encontramos ahí? Fibra, encontramos hierro e y encontramos vitaminas del complejo B. Cuando no consumimos esos cereales integrales, lo más grave es que no vamos a tener una buena, un buen abastecimiento de esos nutrientes. Ahora, entonces miremos que según el método, digamos, hay diferentes métodos. Según el que utilizamos puede tener ventajas y desventajas, porque pueden llevar, por ejemplo, cuando el, el hervido, que es sencillo y utiliza poca grasa o sin grasa, puede llevar a pérdida de nutrientes. ¿Qué se hace, como les decía, cuando se consumen, eh, cuando se están hirviendo eh, alimentos como, como vegetales? La idea es utilizar el agua de cocción para otras preparaciones como sopas o salsas o... De simplemente en la misma preparación donde yo estoy haciendo el hervido de, de, de los vegetales, utilizarlo para su propio, digamos, su propia preparación posterior. El freído es rápido, se acentúan los sabores, pero hay mayor cantidad de calorías porque hay mayor grasa. Entonces, generalmente nosotros decimos en este momento no utilizar fritura con aceite, podemos utilizar esos implementos que, que, que hoy existen para poder freír en seco. El, a la plancha menor cantidad de grasa, entonces podemos tener una cantidad de, digamos, de, de implementos, como por ejemplo en el caso particular, nosotros tenemos iCook, que también es de Angwe, que es esa batería completa que nos permite utilizar alimentos donde se hagan a la plancha, donde se hagan también con mínima cantidad de agua para que haya menor pérdida de los nutrientes. Ah, eh, ¿Qué pasa con el, el, la preparación a la plancha? Hay mayor tiempo de cocción y puede haber mayor consumo de electricidad o de energía. Energía. El asado pues tiene menor cantidad de grasa, se acentúan los sabores, pero también tiene mayor tiempo de cocción y requiere ventilación, es decir, cuando nosotros lo hacemos, digamos, a nivel de una parrilla especial. Entonces recordemos que nosotros tenemos nuestras baterías especiales iCook y que es lo más importante para preparar nuestros alimentos cuando Utilizamos nuestras, eh, nuestras baterías de cocina. Utilizar la menor cantidad de agua, es decir, yo puedo echar los vegetales con un poquito de agua escasamente que los cubra. Evitar dejar las verduras o frutas en remojo, evitar trocearlas demasiado, es decir, cortarlas muy chiquititas porque ahí hay pérdida de nutrientes. Introducir las verduras en el recipiente cuando el agua está hirviendo y tapar la olla durante la cocción. Esto es súper importante porque así yo voy a preservar. Básicamente, todo lo que tiene que ver con el, el aspecto nutricional. ¿Qué otra cosa? Cuando nosotros acidificamos el medio, mantenemos la estabilidad de algunas vitaminas y minerales. Entonces, agregar vinagre o zumo limón a los alimentos, eh, cuando se cocinan en un medio ácido, se van a preservar no sobrecocer los alimentos ya lo vimos siempre por reloj principalmente cuando sean vegetales entonces por favor para que tengas muy en cuenta eso nunca que los vegetales estén hirviendo 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 y recuerden ojalá las frutas jamás las hiervan porque no necesitan ese tipo de proceso aprovechar el agua como le dijimos para preparar otras eh, digamos hacer otros otras preparaciones, utilizar recipientes antiadherentes que requieran menor cantidad de grasa, que es el caso de iCook y menores temperaturas para esta cocción de los alimentos. Ahora, el segundo pilar nuestro segundo pilar ya vimos el primero que es la alimentación con unas características súper importantes y recordemos que cuando por alguna circunstancia nuestra alimentación no es completa no es equilibrada no es suficiente no es adecuada no es inocua y no es variada podemos llegar a necesitar la suplementación dietaria es decir los suplementos dietarios o productos nutricionales que lo que hacen es complementar la alimentación potencializar las funciones del organismo, no, y lo vemos regularmente, alcanzar una nutrición óptima y cumplir las metas del bienestar de una forma mucho más saludable. Recordemos que cuando nosotros tenemos suplementos de alta calidad y suplementos que tienen un alto porcentaje de ingredientes botánicos cultivados en granjas con certificación orgánica, como son los suplementos de Nutrilite, vamos a tener también los beneficios de los fitonutrientes, que son ese sello distintivo de la marca de Nutrilite. Entonces, ¿qué pasa con esos fitonutrientes? Quiero contarles exactamente qué son esos fitonutrientes. Esos fitonutrientes son básicamente esos esos ingredientes que tienen las plantas, que les dan color, olor y sabor, son esos químicos naturales de las plantas, que permiten identificar, por ejemplo, el olor característico de un maracuyá, el sabor característico de la cebolla, el sabor característico del tomate, el color característico, por ejemplo, de la papaya, de la, de la ullama, esos colores fuertes. ¿Qué pasa? Hay un estudio, el estudio del año 2014, donde hicieron una particularidad a nivel mundial y eh, buscaron exactamente qué proporción de frutas y vegetales consumía, lo, consumíamos la población mundial. ¿Y qué encontraron? Encontraron que más o menos, o sea, que la proporción de lo que consumen las personas al día está por debajo de dos a tres porciones de frutas y vegetales, cuando el ideal es de cinco a nueve porciones por día y de esa variedad de colores donde nosotros debemos tener los morados, los verdes, los blancos, los amarillos y los rojos, encontraron que el que menos consumimos a nivel mundial son los morados. Entonces, hay que hacer ese refuerzo de todos esa variedad de colores y sabores para vernos para obtener los beneficios de esos fitoquímicos o esos fitonutrientes. Y viene entonces nuestro Paquete de bienestar óptimo. Recordemos que cuando hablamos de un paquete de bienestar óptimo es que tiene un armado y tiene un SKU, es decir, un número de identificación. Además de eso, tiene un material de apoyo como este tarjetón donde nos dicen exactamente cuáles son las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, cuáles son los minerales, cuáles son los fitonutrientes y dónde los encontramos y en qué cantidades para poder tener una referencia al respecto. Es decir, es ese material educativo que ustedes saben que NutriLay siempre está atento a, a darles a ustedes más información para que lo puedan aplicar para su vida cotidiana. La nutrición se vivencia. Eso es bien importante que ustedes lo tengan claro. Yo tengo que vivenciar la nutrición, es decir, saber qué debo hacer para poder estar cada vez mejor. Entonces, en los beneficios de este paquete es ayudar básicamente aportando ¿qué? Vitaminas, minerales y fitonutrientes, básicamente porque tenemos doble X, pero adicional a eso tenemos phytopowder para la parte de hidratación y también vitaminas del complejo B y vitamina C. Ácidos grasos omega 3, que nos van a ayudar a mantener ese bienestar del organismo, de las células y especialmente el sistema circulatorio en nuestro Omega 3 Plus. Proteína vegetal, 100% vegetal, que contiene aislado de proteína de soya, de trigo y de arveja, importante para construir y mantener músculos y tejidos. Recuerden que también nos puede ayudar a, a disminuir la fatiga muscular. Y una bebida refrescante que nos va a ayudar, que es el Phytopowder, que nos va a ayudar a reforzar el consumo de agua todos los días. Recordemos que contiene 100% ingredientes, digamos, concentrados de frutas 100% de origen natural. O sea, esos concentrados son naturales. Entonces hablemos del doble X, del omega 3 plus, de la proteína vegetal y del phytopowder. Sus diferentes presentaciones, el doble X caja por 186 tabletas, es decir, 62 tabletas de cada color, vitaminas, minerales y concentrados de frutas y vegetales. El omega 3 plus que tenemos en este paquete viene de 90 cápsulas, pero no se nos puede olvidar que también tenemos presentación de 30 que lo podemos, digamos, adquirir ya, digamos, individualmente. La proteína vegetal que viene presentación de 450 gramos y que rinde 45 porciones de 10 gramos. ¿Y qué es una porción de 10 gramos? Una cuchara colmada, es decir, la cuchara con la montañita. Y el phyto powder de naranja o cereza que viene en caja por 20 sobres, un sobre que tiene 8 gramos. También no podemos olvidar que tenemos los tarros, o sea, los potes de phyto powder también de sabor naranja y de sabor cereza. Entonces, hablemos un poquito del doble X. ¿Qué es? Primero, suplemento dietario que tiene vitaminas, minerales y fitonutrientes. ¿Cuántas vitaminas? 12 vitaminas, o sea, es un, un, un suplemento dietario completo. 10 minerales esenciales y 18 concentrados de frutas y vegetales. ¿Qué contiene? Contiene frutas y vegetales, pero adicional a eso esos concentrados que van a aportar también esos fitonutrientes es decir vamos a tener una variedad entre cereza acerola toronja mandarina rábano picante arándano entonces si ustedes miran cada cuánto están consumiendo ustedes rábano picante o cada cuánto consumen col rizada o salvia o berro entonces para que miremos que nos está dando esos beneficios de esos, eh, de esos concentrados de frutas y vegetales además de esos sus beneficios sabemos que junto con la alimentación Equilibrada, balanceada, nos ayuda a complementar esos nutrientes, esas necesidades de nutrientes que puedan estar en un momento dado, digamos, no tan equilibradas como esperamos. ¿Cuál es su fortaleza? Para que siempre lo recordemos, para que tú lo recuerdes, ¿cuál es la fortaleza de WX además de su composición? Principalmente el aporte de fitonutrientes de esos 18 concentrados de frutas y vegetales de un amplio espectro del color. ¿Cómo se toma el doble X? ¿Cómo piensan que se toma el doble X? Tenemos tres tabletas. Entonces se toma con los alimentos, con dos comidas del día porque son dos veces. Entonces, una tableta dorada, una plateada y una bronce puede ser con desayuno y almuerzo o con el almuerzo y la cena o con desayuno y cena. Ustedes escogen en qué momento les queda más fácil. ¿A partir de qué edad? De los 18 años. ¿Y cuáles son esas personas que se pueden ver beneficiadas? En general, cualquier persona mayor de 18 años que necesite hacer ese refuerzo, complementar esa alimentación con vitaminas, minerales y lo valioso de los fitonutrientes naturales. Aquellas personas que de pronto hagan ejercicio regularmente o sean deportistas de alto rendimiento o que quieran mantener una alimentación balanceada y ayudarle a su organismo con todos los beneficios de esos nutrientes. El Omega 3 Plus. Recordemos que también es un suplemento dietario para ti, para ti que eres una persona que quiere obtener los beneficios de ese Omega 3 Plus y que de pronto no estás consumiendo una gran variedad de pescados de aguas frías y profundas, los que llaman pescados azules o pescados que tienen una buena proporción de grasa benéfica, que son omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Entonces, recordemos que estos ácidos grasos esenciales no son sintetizados en el cuerpo con, tan eficientemente como esperamos. Entonces, por eso en algunas circunstancias, si no los estamos consumiendo, pues podemos llegar a tener en algún momento un faltante y por eso necesitamos complementar nuestra alimentación. ¿Qué nos aporta? Nuestro omega 3 plus nos aporta 150 miligramos de EPA, que es el ácido eicosapentanoico y 150 miligramos del ácido docosaexanoico o el DHA. ¿Y por qué estos ácidos grasos son tan importantes? Porque esos ácidos grasos actúan directamente en el organismo y ayudan a disminuir el riesgo, por ejemplo, de cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar a nivel del sistema circulatorio. Entonces, ayudan, contribuyen, no previenen nada, contribuyen en eso. Además de tener ácidos grasos omega 3 que nos dan esos 300 miligramos por cápsula, cuando tomamos el uso sugerido son 900 miligramos, entonces básicamente vamos a obtener en ese momento 450 miligramos de EPA y 450 miligramos de DHA, que es más o menos lo que recomiendan los centros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, como por ejemplo la, la, la Asociación Americana del Corazón. Y adicional a eso con vitamina E. ¿Por qué vitamina E? Porque nos va a ayudar en esa acción antioxidante y también nos va a ayudar a proteger esos ácidos grasos. Recordemos que es una mezcla que viene de pescados, entre otros, anchoas, sardinas y caballa, que son pescados muy pequeñitos, que estos pescados... Eh, digamos, la ventaja de estos pescados es que se alimentan de fitoplancton, que es muy baja la contaminación a nivel de mercurio o de desechos marinos como son las digoxinas. Entonces, la ventaja es que es una vida, eh, una vida eh, digamos, media de esos pescaditos muy corta. Y como su alimentación es el fitoplancton, que también tiene una alta concentración de omega 3, pues van a ser eh, digamos, ese insumo bueno para poder elaborar este suplemento dietario. Eh, recordemos que la vitamina E es un importante antioxidante y que ayuda a disminuir o a evitar esa oxidación de los ácidos grasos para mantener la mezcla. ¿Qué beneficios entonces nuestro omega 3 junto con el ejercicio regular y una alimentación balanceada? Es decir, va de la mano de esa alimentación completa, de esa alimentación regular y de ese ejercicio puede contribuir, en, contribuir en, a mantener el bienestar, la salud y todo lo que tiene que ver con esa parte circulatoria cardiovascular. Y esto lo podemos decir tranquilamente. Esto está totalmente aprobado por el INVIMA. Es decir, para nosotros ese es un beneficio totalmente respaldado y así se lo podemos decir a esos usuarios. Ojo, contribuir. A la salud cardiovascular. Yo no voy a hablar de infartos, no voy a hablar de cualquier problema cardiovascular, de una angina de pecho, no. Voy a hablar especialmente de que lo que hace es mi salud cardiovascular, mi bienestar cardiovascular. ¿Cuál es su fortaleza? Pues tener básicamente esas fuentes de peces de aguas frías o profundas de alta calidad. Además, es ese equilibrio para el bienestar desde lo más puro del océano promover un proceso sustentable, o sea, nosotros no, no somos dueños ni del mar, ni de, los, ni, ni de los cultivos como tal, sino simplemente tenemos proveedores que hacen ese cultivo marino donde se mantiene en una forma estable esa, esa que, ese ecosistema. Adicional a eso, ¿cómo se toma? Con las tres comidas del día, ¿Cómo, ¿qué cantidad? Consumir las tres cápsulas con las comidas, es decir, una cápsula tres veces al día con las comidas. En los niños, una cápsula con una comida diaria. Se puede recomendar a partir de los cuatro años, en niños de cuatro años, pero recordemos que el niño pueda deglutir o pasar la cápsula. ¿Y qué otra cosa es importante? ¿Quiénes nos podemos beneficiar del consumir esos, esos ácidos grasos omega 3? todos, porque son nutrientes importantes para nuestro bienestar. Entonces, recordemos básicamente que si de pronto algunas personas no consumen esos pescados, pueden verse beneficiados básicamente de ese consumo regular. A nivel vegetal, encontramos ácidos grasos también en la linaza, en la soya y en las nueces. Entonces, por ejemplo, los vegetarianos pueden consumir esos alimentos para poder el, tener el buen abastecimiento de los omega 3. Sin embargo, como les decía, no siempre se tiene una cantidad adecuada o no siempre se consume esa cantidad que se requiere. La proteína vegetal, entonces recordemos que es un alimento, ya no es un suplemento dietario, es un alimento que viene en polvo, 100% proteína vegetal. Y ya vimos la porción que son 10 gramos de polvo que nos da 8 gramos de proteína y 8 gramos de proteína de los cuales, Siete gramos son proteína de soya y, do, y, y un gramo entre, entre proteína aislada de trigo y proteína aislada de arveja. Entonces, ¿qué nos dicen? Que nos establecen, que nos ayuda a mantener, a construir tejidos, cartílagos en general, todos los tejidos del cuerpo. Y que también 25 gramos de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en grasa saturada, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, es uno de los factores benéficos y esto también lo podemos decir. Esto está soportado por investigaciones que hay a nivel mundial, por la Unión Europea, por el Códex Alimentario, es decir, lo podemos decir tranquilamente. Además de eso, entonces, su fortaleza es esa proteína de alta calidad, es decir, es una proteína completa. En total, o sea, contiene aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Es decir, es una proteína que va a tener una alta calidad y alta digestibilidad y que nuestro cuerpo va a aprovechar. Algo adicional, nosotros no tenemos organismos genéticamente modificados en esa fórmula. Es decir, ni la soya, ni el trigo, ni la arveja provienen de esos eh, organismos genéticamente modificados. Entonces, no vamos a tener ese problema como tal. ¿Cómo se toma? Entonces, agregar una cuchara colmada puede ser a, a, a alimentos líquidos o alimentos sólidos. Puedo espolvorearlo en alimentos sólidos como frutas, como el arroz, ¿cierto? Si lo agrego en alimentos líquidos, mezclarlo muy bien para que se pueda reconstituir y básicamente consumirlo, digamos, las veces que yo requiera al día. A partir de los cuatro años de edad se, requiere, se, se sugiere en los chicos. Y recordemos entonces que en los niños es una porción al día y en adultos, dependiendo del consumo proteico, pueden consumir hasta seis porciones, puede ser media mañana o media tarde. Pero recuerden, según lo que estén consumiendo de proteína de otros alimentos, porque nos está complementando los que nos faltan. Y a quién se lo podemos recomendar a personas que consuman bajo aporte de, de digamos de proteína que quieran una proteína que no ten, que sea muy baja en grasa que adicional a eso de pronto no consuman proteínas de origen animal que requieran de pronto según su estado fisiológico alguna digamos re, reforzar como es el caso de estado fisiológico las mamitas gestantes y lactantes y también óptima para los que lleven un plan vegetariano ya sea veganos puros o los lactovegetarianos. el phyto powder de naranja y cereza, recuerden que es una bebida en polvo para reconstituir en agua, que viene enriquecida con vitaminas, que viene con ingredientes botánicos, que viene con sabor naranja y con sabor cereza que contiene adicional a eso por ejemplo en el caso de la de las, del, del de cereza, su saborizante natural básicamente es el polvo de remolacha y su colorante como tal y adicional a eso, el de naranja viene con saborizante natural de naranja, es una naranja especial, se llama naranja de sangre, por eso tiene la pulpa roja, y no se cultiva en todo sitio del mundo, sino especialmente en Italia, cerca al vesubio Adicional a eso, recordar que esta bebida tiene una muy alta concentración, digamos, a nivel de ingredientes, como el concentrado de cereza acerola, que aporta fitonutrientes, también vitamina C, la, la de cereza tiene zinc, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a reforzar las defensas. El de naranja nos sirve para hidratar porque tiene electrolitos, es decir, tiene sodio, cloro y potasio, además de vitaminas del complejo B y vitamina C. Y el de cereza tiene zinc con vitaminas del complejo B y vitamina C para reforzar las defensas, como les dije. Entonces, hidratarnos, nutrirnos y activarnos para con Nutrilite y especialmente con Phyto Powder de Nutrilite. Recordar que dentro de las fortalezas está contener esos ingredientes botánicos que también nos aportan fitonutrientes y que viene en sobres que son fácilmente portables. Es decir, yo puedo llevar un sobrecito o dos a mi entrenamiento, al gimnasio, cuando salgo a trotar para mezclarlo en agua. Entonces, es muy fácil de llevar. ¿Cómo se prepara? Un sobre por cada 250 mililitros, es decir, un vaso de 8 onzas. A temperatura ambiente, porque recordemos que tiene fibra también, y al tener fibra, esa fibra soluble tiene unas características que si lo mezclo en líquido muy frío va a formar un, una, unas, unos, unos grumos, entonces no va a quedar tan rica. Entonces, la mezclo a temperatura ambiente, o sea, más o menos entre 8 y 12 grados centígrados, y luego le puedo agregar hielo o llevarla a la nevera. Uso sugerido a partir de los cuatro años. Entonces recordemos que los niños pueden tomar un vaso al día y los adultos hasta tres vasos al día. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Nos vamos a beneficiar todos. Tú te vas a beneficiar, toda tu familia, y en general, todos nuestros conocidos se pueden beneficiar del consumo del phytopowder, tanto de naranja como de cereza. El tercer pilar, el ejercicio. ¿Para qué? Si lo hacemos en forma regular para brindarnos una gran cantidad de beneficios. Mejorar condición física, es decir, yo necesito mejorar mi proporción a nivel de mi grasa, de mi masa muscular, de fortalecer mis huesos, mejorar la postura y el equilibrio. También adicional a eso, tener músculos y huesos sanos y fuertes, buena flexibilidad, fuerza y agilidad, que son algunas capacidades del ser humano. Nosotros tenemos que tener coordinación, tenemos que tener atención. Todas esas capacidades, el ejercicio nos va a ayudar a controlar el apetito, a mantener el peso saludable, es decir, una buena proporción de mi peso con respecto a mi estatura y a mi complexión, a disminuir el riesgo de hipertensión, es decir, de aquellas enfermedades que puedan ser crónicas, no transmisibles y que sí se asocian a una mala alimentación y a malos hábitos, entonces descalcificación, enfermedades cardiovasculares, al controlar a controlar el estrés y la ansiedad. Recordemos que eso es una síntesis natural que tiene el cuerpo cuando hace ejercicio básicamente de esas endorfinas para estar más calmados y mantener una alegría, energía, vitalidad y tranquilidad. Entonces la actividad física aeróbica, iniciar sesiones de caminatas cortas, 30 minutos, e ir aumentando progresivamente. Si nos eh, tenemos que poner el ritmo personal, individual, si nosotros nunca hemos hecho ejercicio, tenemos que empezar gradualmente. No de una empezar con una carga muy fuerte porque podemos lesionar y ahí las lesiones son más severas que la misma solución que es el ejercicio. A, eh, tratar en lo posible de llevar ejercicio de fortalecimiento, es decir, trabajito de fuerza y de potencia con pesas de, digamos, de bajo peso para iniciar con cargas controladas y así disminuir el riesgo a nivel de la pérdida muscular, porque podemos perder músculo frecuentemente. Entonces, iniciar ese trabajito con pesas muy livianas, personas que nunca han hecho trabajito con pesas, pueden iniciar con pesos más o menos de una libra, libra y media regularmente y hacer varias repeticiones. Eh, continuar luego la parte aeróbica con ejercicios como nadar, montar bicicleta, practicar escaladora, elíptica. Es importante hacerlo en forma regular y ojalá variado para que el organismo no se acostumbre. Y recordar siempre que el ejercicio debe ser moderado, exigente y prolongado, principalmente cuando se hace a nivel aeróbico, es decir, donde nosotros vamos a fortalecer nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardiovascular. El cuarto pilar, nuestra actitud positiva. Nos permite básicamente tener un estado optimista y con buena energía. Aquí, como les decía, va de la mano de implementar esos hábitos saludables. Mirar esos hábitos cada cuánto yo lo voy a implementar. Esos 60 días que me sirvan a mí para cambiar. Y todos los días estar recordando. Puedo poner de recorderis el celular hoyo. Oye, acuérdame. ¿En qué momento tengo que hacer el ejercicio? ¿En qué momento tengo que consumir mi refrigerio de la mañana? ¿Cuándo tengo que suplementarme? ¿A qué horas me debo ir a dormir? ¿A qué horas me debo levantar? Entonces, recordemos que el optimismo es la capacidad de afrontar esas situaciones de manera positiva y favorable y que nos va a ayudar básicamente a lograr eso que nosotros queremos en nuestra vida. En este momento tenemos que tener más optimismo aún. Y recordemos que esa motivación, ese optimismo es la gasolina también de nuestro cerebro, aparte de los carbohidratos. Entonces, así mismo vamos a poder tener una vida mucho mejor. Ver en esto una posibilidad. Y la verdad, sí, depende de nosotros cómo veamos este horizonte. Y por último, el quinto pilar, el dormir. Debemos dormir muy bien. ¿Para qué? Para poder tener esos espacios de descanso y de renovación. ¿Cuántos nos recomiendan en un adulto, a un adulto? Entre 7 y 8 horas diarias. Y los niños, por encima de 9 horas. Esto nos va a ayudar a restaurar las reservas del organismo. Recordemos que debemos pasar por estos ciclos. Hay varios ciclos durante la noche. Hay varias fases. ¿Y qué pasan esas fases? Quiero contarles. En estas primeras fases. Generalmente la reparación es más a nivel, digamos, de producción de esas hormonas de reparación del cuerpo, donde se reparan esas pequeñas células que se han deteriorado, donde hay reposición a nivel de la energía del cuerpo, en general, toda esa reparación entre comillas física. Y en la última fase es la reparación a nivel del cerebro, es decir, cuando nosotros limpiamos, hacemos una limpieza de ese cerebro para el otro día estar bien. Cada fase hay que pasarlo, o sea, no nos podemos saltar de fase, por eso requerimos dormir entre 7 y 8 horas, para que podamos tener los suficientes ciclos del sueño y haya esa, digamos, como, haya esa posibilidad de una reparación completa. Entonces, restaurar las reservas del organismo evitar el agotamiento físico y el agotamiento mental. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta eso. Consumir aquellos alimentos que nos facilitan esa reparación y, adicional a eso, tener en cuenta que si no descansamos en forma correcta, vamos a estar cansados todo el día, a estar con somnolencia, a, a tener poca atención y concentración, a estar muy lentos en el pensamiento. O sea, nos dicen algo y como que nos demoramos en digerirlo y en procesarlo. La falta de memoria y la irritabilidad. Entonces, al igual que la, la alimentación, el ejercicio y la actitud positiva, descansar muy bien es uno de los pilares. Todos se soportan en eso. Entonces, es simplemente invitarlos a que ustedes estén completamente involucrados en el bienestar óptimo. Tienen todas las herramientas y así lo van a poder cumplir. Muchísimas gracias por haber asistido a este entrenamiento. Bueno, Betty, pues muchísimas gracias por toda la información. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Muchas gracias por toda tu información. Muy importante, como siempre, excelente. Y Betty, sí, tenemos algunas preguntas, porfa, para que nos ayudes a resolverlas. Entonces, mira, Betty, tengo una pregunta que dice así. Dame un segundo, porfa, que estoy viendo aquí también por la parte de YouTube, que me parece muy importante. Dice: ¿Los alimentos y los jugos se deben tomar una vez se preparen? Preferiblemente, preferiblemente porque se, va, se van a oxidar. O sea, la idea que es eh, lo que son frutas, vegetales y jugos preparados con estos alimentos, si yo los dejo al medio ambiente, el, el oxígeno va a poder oxidar esos nutrientes y va a poder deteriorarlos. Entonces, ojalá lo que este tipo de alimentos, con, consumirlos frescos, consumirlos en el momento en que los preparo. Vete, una persona que fume o que parezca, eh, que padezca de cálculos renales puede tomar doble X, pregunta Ángela María Urueña. Bueno, lo primero que tiene que hacer la persona si tiene cálculos renales es ir al médico para que él determine realmente si él puede en ese momento en esas condiciones consumir algún suplemento dietario. Para eso le recomiendo que lleve la hoja de producto como tal. Al ser fumador una de las precauciones es que no se recomienda en fumadores porque tiene beta caroteno y el beta caroteno hay estudios internacionales, o sea, con un suficiente con un suficiente soporte científico y por eso a nivel mundial eh, no se recomienda que productos que tengan beta caroteno los consuman los fumadores las personas que trabajan con asbesto o, y también digamos que aquellas personas que puedan estar en un medio muy contaminado entonces preferiblemente las personas fumadoras no deben tomar doble eh, x porque el doble x tiene beta caroteno y aumenta el, todos los productos que tengan beta caroteno aumentan el riesgo de cáncer de pulmón bueno, Betty, en general, ¿qué contraindicaciones tienen estos productos de los cuales estás hablando el día de hoy? Mira, en general para, eh, son indicados para personas sanas, o sea, las contraindicaciones puntuales es sí. si alguna persona, por ejemplo, lo que les hablaba del fumador, no debe consumir doble X porque tiene multicaroteno, pero en general son productos elaborados. Y eh, digamos dirigidos a una población sana. Cuando hay personas que tengan alguna patología o alguna enfermedad, deben consultarle al médico, llevar la hoja de producto y el médico puede sugerir si acorde con los ingredientes, los nutrientes, puede consumirlo. Eh, básicamente, tener en cuenta eso. Otra, digamos, precaución, más no contraindicación, es seguir los usos sugeridos en la etiqueta. Siempre mis sugerencias, por favor, miren etiquetas, lean etiquetas, que ahí está todo lo que podemos decir del producto. Y si por alguna circunstancia, digamos, quieren mayor información, deben ir a la página. En la página de Amway hay todo el material que ustedes pueden descargar de los suplementos dietarios y de los productos nutricionales. Tenemos básicamente la hoja de producto, tenemos el manual de línea, tenemos una gran cantidad de estos, de todos estos suplementos dietarios. Bueno, Betty Mercedes Almiras nos dice, ¿yo puedo consumir la doble X una vez al día o es obligatorio las dos veces? Pues para obtener los beneficios es mejor los, las dos veces al día. Bien, Para obtener si todos se... los beneficios. Ok, si el omega se toma con el ajo, ¿cómo debería ser la toma de estas dos, de estos dos suplementos? Preferiblemente dejar el lapso de ocho horas, es decir, poder consumir uno de pronto al almuerzo y el otro de pronto a la cena o así, digamos, tratar en lo posible de no consumirlos en el mismo tiempo de comida como tal. Betty Amparo Casalla nos pregunta: ¿Un diabético puede consumir el doble X? Un diabético puede tomar el doble X, pero como sabemos, básicamente recordar que eh, el, digamos siempre que haya alguna patología la persona debe consultarle al médico y debe consultarle al médico principalmente ¿por qué razón? porque él es el, el médico es el que debe saber por ejemplo el doble X contiene cromo y el cromo es un nutriente importante que ayuda en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, al, al, al médico ver que tiene cromo, él puede ajustar, por ejemplo, si la persona tiene algún inconveniente, por ejemplo, a nivel de la insulina, entonces él le puede ayudar básicamente en eso. Siempre hay que consultarle al médico, por favor. Betty, ¿las personas fumadoras pueden tomar doble X? Recuerden que el, las personas fumadoras o que trabajen con asbesto no deben tomar doble X porque contiene beta-caroteno. Y puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, Betty, pues ya siendo la una y 3 de la tarde, pues ya tenemos que dar por terminado este taller. Eh, así está programado hasta la 1 de la tarde. Entonces, para todas las personas que de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud o sus preguntas, por favor, no olviden enviarnos a nuestro correo eh, que es eh, Amway. ¿Cómo es? Betty, se me acaba de olvidar. NutriLife. Así. Ah, sí, lo voy a escribir. En en Ay, co. Sí nutrilay.co.com Ese es nuestro correo, por favor, para que ustedes nos envíen todas esas preguntas, inquietudes o dudas que tengan con respecto acerca de todos nuestros productos de Nutrilay. Betty, quiero darte las gracias por toda esa información, por todo ese conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Como siempre, excelente. Muchísimas gracias y a todas las personas que eh, se conectaron el día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Recuerden sus preguntas, envíenlos a nuestro correo directamente de Nutrolife y por tiempo pues ya no podemos digamos seguir respondiendo más inquietudes. Betty, muchísimas gracias a ti, muchísimas a ti, gracias Lina, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y recuerden, nos vemos mañana al mediodía, porque esta es la semana de Nutrolife Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Betty. Chao, gracias.